¿Qué pasa cuando un objeto inamovible se topa de frente con una fuerza imparable? Esta misma confrontación de dos fuerzas opuestas, que simultáneamente son complementarias, es el mismo dilema que traía el encuentro de Erik el Terrible Morales con Carlos el famoso Hernández, dos íconos nacionales de sus propios países que habían destacado en el boxeo por ámbitos totalmente opuestos, y aún así fueron capaces de enfrentarse en una lucha que ha pasado a la historia. Saludos y bienvenidos, queridos seguidores de Boxeo de Oro. Espero que estén preparados porque les tenemos un magnífico relato de dos humanos con cuerpo de titanes, y la lucha que terminó sorprendiendo a todo el mundo con su desenvolvimiento. Erik el Terrible Morales es mexicano nacido en Tijuana, que fue entrenado desde los 5 años por su padre en el arte de boxeo para ser el mejor de todos. Antes de su debut profesional, ya había logrado un récord de 114 peleas, y una vez incursionó en el boxeo se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la historia del boxeo y de México, al protagonizar encarnizados combates contra pugilistas como Daniel Zaragoza, Kevin Kelly, Manny Pacquiao y, por supuesto, Marco Antonio Barrera. En contraposición está Carlos Hernández, un pugilista salvadoreño más discreto, pero no por eso menos importante, ya que con su demoledora técnica de gancho y su tendencia a la pelea de rango corto, se transformó en uno de los más imponentes y respetados luchadores de su país, además de conseguir un logro que nadie más logró repetir jamás: derribar a Floyd Mayweather Jr. en su etapa dorada, algo que dejó grabado su nombre escrito en piedra en el registro histórico del boxeo. Ambos peleadores eran seres llenos de vida, de origen humilde pero con un exterior brutal con el que podían acabar a quien sea. Tal vez fue por estas similitudes que el destino cruel vio como algo divertido emparejarlos en una pelea. Era necesario que sucediera más, no importaba si era a través de un hilo de odio y hostilidad, fundamentado por la rivalidad de la victoria. 31 de julio de 2004. Esa fue la fecha marcada para enfrentar a los que se habían convertido en íconos de sus naciones. Luego de pelear con Mayweather, Carlos Hernández había ganado cada uno de los combates en los que estuvo, y todos tenían la pregunta si acaso Erik Morales rompería aquella racha, o se uniría a la lista de la deshonra del salvadoreño. Una vez estuvieron frente a frente en el ring, Carlos Hernández no tuvo problemas en ser el primero en atacar con potentes golpes frontales. Morales, conocido por su legendaria resistencia, retrocedió ante el impacto de estos golpes y fue arrinconado entre las cuerdas. Pero esto acaba de empezar, y como todo un guerrero azteca, Morales realizó unas impecables combinaciones de varios golpes que incluía un uppercut que logró impactar directamente en su rival. Fight, fight, fight. It often does. While Morales has been really having in him, has he been affected at all by those rules, Barrera? So far, the answer is, and his experience at this point to try to keep from it. Very key punch, of course, you see. And just like Marquez, Morales trained into Julio Cesar Chavez, Mago Gonzalez, and all the rest to train their high altitude. So the great Mexican fighters have made it a point. Famoso, on the other hand, also going to the mountains in Southern California and trying to get right up close. And there is Erik. There's a left hook over the top, hitting the top of the head. Trying to put Erik against the ropes. That he knows goes flying through. This is what Famoso wanted. He says, I want to turn into a street brawl. Nothing. Throwing a left and right combo. 10 seconds left in this first round. And there is Erik. As they now retreat to the corner, Erik Morales with the... Como si de una coreografía perfectamente pensada se tratase, en la ronda 2 Erik Morales y Carlos Hernández encontraron una sincronización nunca antes vista donde eludían cada golpe que lanzaba el otro, al mismo tiempo que contraatacaban sin éxito. Esto duró varios segundos hasta que, una vez más, Morales logró sacar ventaja con una limpia combinación de ganchos al cuerpo y derechazos en la mandíbula. right into Hernandez's face. With that upper trajectory, he goes with the punches. Punishing the body. And look at this. Morales, you can't touch me. He's really putting a lot of punishment. Putting his hands down, doing the same thing Morales was doing. That he's just as tough, just as durable. Well, Carlos trying to prove that. And by the way, they're punishing each other in the first. I don't know, Mario. A smart fighter doesn't put his hands down like that. Moso inching his way, pushing against the ropes. A left that slams Hernandez's head. Wonders for Erik Morales. Yeah, Morales some room in there because Hernandez is gonna try to smother. How about the uppercut? That's the kind of room he needs to create. Head down, and the way to bring him back up is exactly how you saw. Punishing the body. He may not have much in the terms, but he's got a heart. And here is Erik. Opponent, and that's the way. The second. La tercera ronda consistió en la búsqueda de Carlos Hernández por lanzar golpes a corta distancia, ya que sabía que la especialidad de su rivalidad era los ataques a distancia, y lo destruiría en ese ámbito. Este intercambio fue bastante cercano, y terminó provocando que ambos chocaran las cabezas por error, causando una falta de equilibrio en ambos, y una especial frustración en Hernández que empezó a insultar a su rival, culpándolo de lo sucedido. Punches. He's right on top of him. He could fight this fight inside of a small Volkswagen bug. Hernandez wants inside action. Toe to toe. Up until now. Head to head. Really haven't hurt Hernandez because he keeps coming. But I believe as the rounds go. Headhunting at this point, waiting for these openings as we pops. Slip in the punch. And look at those power punches ready. 3-4 punch. Sharp punches, very short. Punches and punches. Trying to bring down. Right now, Hernandez needs to just, you can't let him think. Nice left hook by Famoso. Now, Famoso trying to steal it. La pelea se había vuelto personal, pero antes de continuar, quiero tomarme un momento para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Boxeo de Oro es un proyecto muy importante donde nos dedicamos a mostrar el valor de este honorable deporte, buscando llegar a grandes masas, así que nos ayudaría mucho si compartes nuestro contenido, le das like y dejas un comentario. En las rondas consiguientes, lo que fue un combate igualado empezó a tener una clara inclinación hacia el Terrible Morales. El mexicano empezaba a desenvolverse con más libertad en el ring, buscando cada apertura, cada oportunidad para atacar a su rival, logrando asestar varios golpes de poder incluso cuando era arrinconado en una esquina. Incluso dejó tambaleando a su rival con un gancho en la quijada que casi tira a su rival en la lona. Irónicamente, muchos sienten que Morales fue el más humillado en todo esto, por un momento donde Hernández le dio unos golpes en su retaguardia cuando se cubría, sacando grandes risas del público. And it could be legitimately now trickling down for Morales. And that's what famous Hernandez is able to catch him with the overhead right. Excuse me, Morales is doing too much complaining this round. Forget about complaining, pleading. And maybe he heard the complaints that were expressed by the Hernandez fight. They said that when Hernández fought against, maybe they're trying to make that point. Let us fight. El Terrible was basically complaining on something like that. Doing a lot of head movement, keeping his hands up. Kind of awkward and aggressive. He can make a very easy fight, or he can make it very tight in front of him. I believe so. I think all right there. You don't want to stay in the inside with Hernández. It's too early in the fight. Punish him. No combinations are different where he's at. He's not in good condition. You put more hurt on him. Nice uppercut. He knows that he can punch on the way back. Hernández on the other hand. There. Just one direction. Hurt on Deliva. He's going to do that. Dragulich saying, hey. When I say break again, saying, hey, what is this? In that bay, trying to maintain his distance, and there's Hernández coming right at you. No way you can stop. Pressure is not the same like the other round. He's getting hit, he's opening up too much, and Morales is unification of the super welterweight title. Toes, moves in his reach. Man, this is like a fly. Can't get him off of you. Throwing single punches. Well, that and his punches are not hard. No, they're not hurting Morales. Hurt power in him, maybe it'll be different, but I see Morales being more patient now. You know. Really a very effective fighter. And famous, he's just glad it's good for him, but not wasting a lot of little spin. That's what he needs to do. Chanting Mexico, Mexico, oh, and boy, what a tremendous... It's going to be tough to knock down. He's a tough guy. Great condition. Never been knocked out. Never been knocked out. Mayweather, Hernández, and also an old son of it. En la ronda 7, los boxeadores sentían la presión del combate encima y dejaron de lado la estrategia para un combate más directo. Era un puro intercambio de ataques con una brutalidad tal que asemejaba la guerra entre gladiadores, donde Hernández incluso llegó a tomar del cuello al mexicano para darle un golpe directo a la cara. Aunque como si fuese un ser hecho de plástico, Morales logró esquivar los peores golpes haciéndose a un lado como todo un profesional. Julio Cesar Chavez was only the second Mexican fighter to win titles in three former super bantamweight, former featherweight, at 130 pounds. Other fighters that have other champions who's won that title. And then Esteban Achondo, who might have won just Juan Diaz. And there's a looping right punch that manages to catch. Hard shot, but not doing enough. I mean, you haven't seen him for now. It's already the 7th round. He really hasn't been hurt. This is what Jesus Chavez. That's when he won the title. As effective as he decided to move up the ladder. Been around famous. And Famoso tries. En las últimas rondas, Carlos Hernández se dejó llevar por su lado más animal, así como Erik Morales. Ambos parecían buscar un knockout directo para demostrar su poder ante todo, ya que se atacaban directamente en el área del pecho y la cara, dejando expuestas sus áreas blandas. Y aunque lucían totalmente exhaustos, como seres de hierro nunca se detuvieron. La intensidad fue tal que Erik Morales casi continua la pelea una vez tocó la campana, de no haber sido porque el referee se metió entre ambos peleadores antes. Morales has been in right-hand lead. There's that jab. Sneaky uppercut again. Left uppercut. He's trying to make him realize every time you come in, I'm going to be late. By Morales. out there. Confusing, changing up his to the body. And then setting everything up real nicely with that. And he manages to throw a couple of lefts up to Morales. Here's a counter punching. Good series of. I guess they figured Carlos is a little closer to Vegas. Putting a lot more into his punches, maybe wanting to put an end to the fight. Maximum distance of trying to slip those punches, and he gets clobbered by him up for that uppercut. He has no uppercuts, any wide shots, trying to minimize the effect. Not there. We're talking about missed another one. Fighters are in excellent condition. The type of fight they've been fighting. Unstitching Erik Morales. Trying to hold him and hitting the side of the body, the back of the head. It's going to be easy. No. Comes right back inside. Morales going to the outside. His power punches using his distance. He didn't think much of him. The way he was talking, he was saying game plan. He's already got 10 rounds with him, so obviously there's some scut up here. Famous Hernandez, he's really trying to win here. He's just better than him. And he's more gifted athletically speaking. Los jueces empezaron a debatir y uno a uno fueron sacando los resultados. 119 a 109 en favor de Morales, dictó el primero. 119 a 109 en favor de Morales, repitió el segundo. 118 a 110 en favor de Morales, sentenció el último juez. Era una decisión totalmente unánime. Erik el Terrible Morales logró llevarse una nueva victoria a su racha de 47 victorias. Además de obtener el título mundial de peso superligero que hasta ese momento llevaba el salvadoreño. Esta pelea fue un escalón más para que Erik Morales lograra consagrarse como una leyenda viviente. Aún así, no olvido de elogiar a su rival, ya que después de la pelea no tuvo tapujos para dejar en claro que Carlos Hernández logró cortarle la cara en la pelea y llenarlo de sangre, algo que pocas veces le ha pasado, y por lo que siente admiración hacia Hernández, dejando en claro su simpatía. Por su parte, Carlos Hernández, lejos de los insultos del ring, expresó su orgullo por haber estado a la altura de un pugilista de la talla de Morales. Consideró que esa pelea fue, muy probablemente, la mejor de sus vidas. Estos dos notables guerreros no se convirtieron en enemigos, sino que salieron victoriosos por igual, ganándose el respeto del otro. Tiempo después de aquel combate, el amor que Salvador y México sentía por sus héroes no hizo más incrementar, e incluso continuó una vez, se retiraron del boxeo, pues, Carlos Hernández continuó siendo una figura importante del deporte que asiste a eventos deportivos de su país, mientras que Erik Morales se desempeña en la actualidad como diputado federal al mismo tiempo que mantiene una carrera como entrenador de box. Este encuentro, que parecía destinado a ser un suceso épico, culminó de manera inesperada. Espero que hayas disfrutado del relato. Una singular muestra de la grandeza del deporte. Sigue explorando Boxeo de Oro para descubrir más vídeos interesantes y no dudes en suscribirte para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Adiós.